evolución tienen este sistema de abejas, de las colmenas, de este ente que así se funciona, que así se maneja, que hace calor, pero como regulan, hace frío, en épocas allá en la montaña, ¿qué hacen? Empiezan a vibrar las colmenas. ¿Para qué? Para producir energía y producir calor. Y cuando se empiezan a enfriar las abejas que están en la orilla, ¿qué hacen? Giran y se meten al centro y vuelven a estar aleteando y produciendo, no aleteando, vibran para producir calor. Eso es lo que hacen las colmenas. Y por ahí hay unas fotos que trae don Aurelio de aprender a revisar colmenas a base de cámaras infrarrojas, térmicas, para que vean cómo funciona esto de la termorregulación en las colmenas. Imagínense una colmena débil, cuando hace frío, se empiezan a vibrar, pero las que están en el centro ya no les da tiempo de generar calor. Entonces, en la primera helada que nos cae en nuestras temporadas de frío, ¿qué sucede? Se mueren. Ahí están todas bien paletas. Entonces, eso es parte de la sanidad de las colmenas. Y el tercer chisme, o el cuarto pilar que les platico, es la alimentación. Y de ahí viene el nombre de la plática, que alimentar no es lo mismo que nutrir. Y volvemos al principio y al concepto de las colmenas débiles, colmenas fuertes, alimentaciones de niños bien alimentados y niños que no han sido bien alimentados. Si nosotros alimentamos con puro jarabe, estamos alimentando, estamos dando carbohidratos, pero no estamos dando las necesidades nutricionales ni estamos proporcionando las necesidades nutricionales que necesita una colmena. La colmena no solamente necesita carbohidratos, energía, papa, como que es una fuente de carbohidratos que comemos nosotros aquí en el Perú y la cual tenemos más de 3.000 variedades, ¿no? Entonces, genialmente, lo que tiene que comer también es proteínas, vitaminas, minerales. ¿Para qué? Para complementar todas estas dietas de nuestras colmenas. Es que entra mucho polen y no se reproduce la colmena. Y vean, ahí tengo kilos y kilos de polen. Y ya analizaste el polen. El polen no contiene todos los nutrientes que necesitan las abejas. Es la base. Y el polen, hay polen desde el polen más pequeño en proteína, que puede ser un polen de maíz, hasta el polen más alto en proteínas, que puede ser un polen de las cucurbitáceas, la calabaza, la flor de calabaza, de zucchini. Esos son polenes. Y hay polen naturales que se encuentran en estas floraciones que tenemos en cada región de nuestro hermoso país, que tienen altos niveles de proteína. ¿Ah? Entonces, tenemos que volvernos investigadores. Ahí es donde entramos con las universidades. Tenemos que entrar con las universidades aquí a que nos ayuden a hacer investigación. No solamente es gobierno, ahora también tenemos que hacer investigación con las universidades de agronomía, con las universidades de veterinaria. Oiga, yo tengo mis trampas de polen, pero veo que mis colmenas no reproducen gran rápidamente. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver qué tiene ese polen. Y se llaman análisis bromatológicos, donde vamos a buscar la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de fibra, la cantidad de azúcares, y son 4 o 5 análisis, y de fibra que tiene un polen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos con ese polen valorar lo que tenemos y qué es lo que le tenemos que suplementar a nuestras colmenas para no estar gastando de más. ¿Eh? Entonces,
tener colmenas fuertes, menos propensas a enfermedades y con un buen clima, con una buena región, que va a haber pues, grandes producciones. Vamos a mandar gran cantidad de individuos a las floraciones. ¿Por qué nos pagan a nosotros cuando vamos a las polinizaciones? Por llegar a una gran cantidad de abejas. ¿Para qué? Para que polinicen y suban las producciones de estos, de estas frutas, porque la palta es una fruta. Y a ustedes les paguen lo suficiente para poder obtener una economía que pueda ayudarlos a ustedes y a sus familias. Entonces, ya empezamos producciones apícolas y nos vamos a enfocar directamente al tema de alimentación. ¿Qué es la alimentación? Es la acción de proporcionar alimentos a un ser vivo. Alimentación consiste en la obtención, preparación y gestión de alimentos. Y comernos una bolsa de papas lice, eso es lo que hacemos. Darles jarabe, ahí está. Jarabe 1-1, 2-1, claro, ahí estamos apoyando esa parte. Pero nutrición, conjunto de procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos son ingeridos, transformados y asimilados. Espérenme. Es darle al organismo los nutrientes que necesita para, primero, sobrevivir a este organismo. Después, para empezar a producir y al final nos vamos a reproducir. Entonces tenemos que cubrir estas tres grandes fuentes de requerimientos. Primero para la vida, después para la producción y después para la reproducción. ¿Qué tienen las vacas flacas? Las vacas flacas, ¿qué es lo primero que empiezan? Bajan la producción y después al final de todo las vacas pierden ciclos, se brincan o se quedan sin ciclos estrales. ¿Para qué? Para que puedan reproducirse. ¿Por qué? Porque no pueden mantener la base de los nutrientes que tienen ellas, pueden mantener una cría y desarrollar una cría. ¿Qué pasa cuando una colmena está mal alimentada? Lo primero que hacen es sacar a quién? A los zánganos. Y después van la producción, la reproducción, y después empiezan a comer a la cría. Porque necesitan fuentes de proteína, necesitan fuentes. Y las larvas son una excelente fuente de proteínas, aminoácidos y todo lo que tenga que ver para mantener la función vital de esa colmena, que es la reina. No queremos reproducción, ya no queremos niños en este planeta. ¿Para qué ya no nos alcanzan los alimentos? En China, ¿qué les hicieron? No tenían para comer. ¿Y qué hicieron en China? Les dijeron la ley de un solo hijo. Y ahorita China produce de todo, no hay problema, vuelvan a reproducirse. Pero son 1.200 millones de chinos. Imagínatelo exponencialmente. O sea, nosotros podemos, en toda América puede empezar una guerra con China y ellos cada día van a tener soldados nuevos y aquí nos vamos a estar moviendo. Y en Europa peor, porque los índices de natalidad en Europa ya bajaron, creo que a menos de lo que hacen los chinos. Y ahora con las nuevas generaciones de jóvenes que nada más quieren tener sexo y no quieren reproducirse, pues todo el mundo más feliz. No, los chinos tienen una, qué brutos, manera de, pero son 1.200 millones. Perú tiene que 30 millones de habitantes. 3-2, México tiene 120 y Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. ¿Eh? México 120. ¿Por qué tenemos que alimentar? Tristemente, ustedes, los que son apicultores de muchos años, ustedes me van a dar la razón.
Esto es lógica. Yo no vengo a descubrir el hilo negro ni enseñarles la magia, ¿no? Yo les voy a hablar de cosas un poquito más reales y un poquito lógicas de lo que sucede. La explotación del medio ambiente. Estamos acabando con la contaminación, el exceso. Estamos contaminando los ríos. ¿Qué me pasó con esta contaminación? En la zona de las minas, ustedes, es un país que está emergiendo la minería impresionantemente. ¿Y dónde tiran todos los químicos y procesos que salen de la minería? Al río. ¿Y dónde van nuestras abejas a tomar agua? A los ríos. ¿Y qué pasa? Pues ya se contaminó la miel con estos productos. En México hay unas zonas productoras de porcícolas. Estas zonas productoras porcícolas, los alimentos que comen los porcinos en sus diferentes etapas, llevan antibiótico como promotores del crecimiento para prevenir enfermedades o para curar enfermedades. ¿Y dónde van estos desechos? A los ríos. Y empezó a aparecer miel contaminada con antibiótico. ¿Y de dónde? Pues resulta que los desechos de estas granjas porcinas iban a los ríos, donde iban nuestras abejas a tomar agua, y esta agua ya estaba contaminada con antibióticos. ¿No? Tengan cuidado los que van a pecorear por esas zonas. Es de cuates, los platico. Entonces ya sale positivo antibióticos en la miel. Entonces pueden ser los ríos, pero también nuestras abejas, como tienen hambre, van a las granjas de pollo, van a las granjas productoras de bovinos, de carne, porque utilizamos melaza, vamos a las granjas productoras de cerdos, ¿y qué sucede? Empiezan a comerse ese alimento que hay peletizado. Entonces, por eso hay problemas de antibióticos. ¿Y por qué suplementar también? A ver, hay alimentos de puerco, ¿no? De cerdo, de chancho. Hay muchísimos, muchas variedades, y cada granja hace sus alimentos de chancho. Hay alimentos especiales para vacas productoras de leche. Hay alimentos especiales para caballo. Hay alimentos especiales para mascotas, para gatos, para perros, ¿sí o no? ¿Y por qué de abejas no podemos hacer? Ustedes pueden fabricar su propio alimento. Debido a todos estos problemas que existen, las carreteras, la industria, la urbanización, la contaminación atmosférica, la calidad de tierras agrícolas. ¿Qué pasó con las tierras? Nos estamos especializando tanto en el campo que ahora matamos todo lo que hay de hierbas o plantas nativas donde iban nuestras colmenas a pecorear. Las estamos matando para meterle un plástico y nada más salga la planta que necesitamos producir. ¿Sí o no? Es lógico. Entonces, le estamos metiendo agroquímicos a todo esto, cambiamos el pH de las tierras. Entonces, donde necesitábamos pH alcalinos para que saliera esa plantita que iba a darnos néctar, ya no lo hay. El uso de pesticidas, herbicidas, abonos y fertilizantes, estamos cambiando la naturaleza de la tierra. Antes, que sembrábamos maíz y metíamos frijoles abajo. Entonces el frijol tenía unos nódulos que retenían nitrógeno y eso servía de fertilizante natural para la tierra y se acabó. Ustedes traían guano de las islas, hicieron fertilizante natural. Ahora, ¿de dónde salen todos los fertilizantes o la mayoría de estos productos? Son derivados del petróleo. No hay homeostasis, las bacterias que tienen que haber en la tierra no las estamos acabando. Entonces nos estamos acabando las producciones de estas pequeñas plantitas que existían naturalmente. Uso de pesticidas, herbicidas, abonos y fertilizantes.
¿Por qué suplementar? Entonces, vamos a entender que podemos ser nosotros mismos los que les demos a las colmenas sus alimentos. Si se lo dan a los cerdos, ¿por qué yo no? La cría de la trucha, allá arriba en la montaña, meten unos estanques y hacen alimentos especiales para trucha. Y la trucha tiene una maravilla, que la trucha es carnívora y la trucha no come en el fondo del agua, comen arriba. Entonces ahora tenemos que hacerles alimentos que floten para que llegue la trucha y coma arriba. Las tilapias comen abajo y comen de todo. Y el concepto de que para qué suplementamos es este: mantener la salubridad de las colmenas. Colmenas fuertes resisten mejor las enfermedades que las colmenas débiles. Buscar la máxima capacidad de trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, las larvas, de los tantos días que come la larva, la jalea, no es, imagínense que tienen que estar nadando estas larvas en la jalea, pero no hubo entrada de polen, no hubo producción de pan de abeja. Tristemente, estas larvas no se van a desarrollar totalmente. Va a haber algún problema en su fisiología, en su anatomía, por no haber ingerido los alimentos en la jalea real que debió haber tenido. Porque se busca transformar la energía en miel. Necesitamos producir más miel. ¿A base de qué? De mayor cantidad de individuos dentro de una colmena. Vamos a crear muchísimos individuos. ¿Para qué? Para ir a la polinización, para producir miel. Aparte, tenemos 10 áreas dentro de la apicultura de las cuales necesitamos que produzcan. ¿Qué usted soñó? Buenos días. No hablen muy duro porque también se durmió. Se levante. Entonces, acuérdense que vamos a producir, a ver, necesitamos abejas para ir a las polinizaciones, necesitamos abejas para producir miel, propóleo. Hay un mercado de tiendas naturistas, laboratorios químicos que necesitan toneladas y toneladas de propóleo. ¿Quién produce propóleo? Y también estamos en la apicultura. Qué bueno, señora, que usted produzca propóleo. La jalea real, también la gente quiere jalea real. Estamos volviendo a pagar, y a pagar muy bien. Antes los productos naturales los desechamos, ¿eh? No. Pero ahora la gente que tiene dinero, hay más millonarios en el mundo y más pobres. Se está acabando la clase media. Entonces esta clase alta, la gente de dinero, es la que está consumiendo la palta. En otros países como Emiratos Árabes, Estados Unidos, en Europa, es comerse una palta, es un bocado de delicatessen de alta cocina, y por eso la están pagando. El ganado, la mayoría del maíz que se produce en el mundo no se produce para que nos los comamos nosotros. En la mayoría del maíz que se produce en el mundo es para que se lo coman las vacas y produzcan carne. ¿Y quiénes comen carne de res? La gente que tiene economía. Esas son las cuestiones. Ustedes están produciendo al momento de ir a la polinización productos que tienen un valor agregado en el mercado. Entonces, si tenemos polen, tenemos jalea, tenemos abejas, tenemos reinas, dediquémonos a alguna de todas estas cuestiones dentro de la apicultura. ¿Para qué? Para que puedan ustedes tener ingresos. Y hay que ser competitivos por medio de una apicultura moderna y especializada. ¿Para qué quiero 500 colmenas ahí paradas todo el año? ¿Para una cosecha? ¿Por qué no las podemos?